todos, bienvenidos nuevamente a este gran podcast aleatorios. El día de hoy voy a hacer un pequeño podcast sobre Juan de Sesa, la primera persona negra con estudios académicos y catedráticos. Lo hago porque curiosamente me llama la atención ver que se está promoviendo una imagen por internet en la que se dice que la primera persona afrodescendiente que tuvo estudios académicos fue un estadounidense, y no le voy a restar méritos, pero no fue él esa persona. La primera persona sí tuvo una historia ahí un poquito trágica, pero ustedes saben cómo son los estadounidenses, son personas que creen que ellos son los primeros en hacer todo y nos venden la idea de que son ellos los primeros, pero no lo son. Entonces vamos a empezar con el podcast de Juan de Sesa. Bien, Juan de Sesa, conocido también como Juan Latino, nació en el año 1518 en Etiopía y murió en el año 1597 en Granada, España. Fue un poeta y humanista del Renacimiento español. Se le puede considerar la primera persona negra que recibió estudios académicos en Europa y que alcanzó una cátedra. Esta la tuvo en gramática y lengua latina en la Universidad de Granada. Juan nació sobre 1518, hijo de una esclava negra etíope, comprada por Luis Fernández de Córdoba y Zúñiga, el cuarto conde de Cabra, y su esposa Elvira Fernández de Córdoba, la segunda duquesa de Sesa, hija del gran capitán. El gran capitán es Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar, y fue un noble y militar castellano que alcanzó el rango de capitán general de los ejércitos de Castilla. Juan Latino afirmó haber nacido cristiano en Etiopía antes de ser convertido en esclavo. Su acérrimo enemigo literario, León Roque de Santiago, aseguró que era hijo natural de Luis Fernández de Córdoba y Zúñiga, y por tanto medio hermano de Gonzalo, algo que ninguno de sus opositores coetáneos afirmaron. Fue asignado al hijo de sus señores Gonzalo, algo más joven que él y con quien desarrollaría una fuerte relación. En 1524 falleció la duquesa en Italia y 2 años después lo haría el conde, instalándose Gonzalo y sus hermanas en Granada, al cuidado de su abuela materna, donde Gonzalo fue educado e instruido en las artes liberales. Las artes liberales es la expresión de un concepto medieval heredado de la antigüedad clásica que hace referencia a las artes cultivadas por personas libres, por oposición a las artes serviles propias de los siervos o los esclavos. O sea, es una cuestión de clasismo. Durante esos años, Juan aprovechó la educación que impartían al joven duque al participar con él en las lecciones. Más tarde, al tener que acompañarlo a sus clases en la Universidad de Granada, logró seguirlas también. Todo un reto, pues no le estaba permitido entrar en las aulas y tenía que escuchar desde afuera. Juan fue liberado en 1538 y continuó sus estudios en Granada. Allí estuvieron también, y tal vez los llegaría a conocer, a Juan Boscán, que fue un poeta y traductor español del Renacimiento. Garcilaso de la Vega, conocido como Garcilaso de la Vega, que fue un poeta militar. Y Juan Rufo, que era un escritor y soldado español. Con este último se solía confundir a Juan Latino, de que compuso un poema de igual título que él, Austriana. El asunto de esta composición épica en hexámetros latinos tenía que ver con la estancia de Juan de Austria, hijo ilegítimo del rey Carlos I de España, en Granada, lo que sugirió a Deza encargarle a Juan Latino la tarea de escribir un gran poema que cantara la gran hazaña de la victoria de Lepanto, que fue un combate naval que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571, en versos latinos. Es de suponer que para recabar información de primera mano lo entrevistó por entonces. El 2 de febrero de 1546 obtuvo el título de bachiller en filosofía, se enamoró de una de sus alumnas a la que daba clases de música, la joven noble Ana de Carleval, dama distinguida, hija de un 24, administrador del ducado de Sesa. El caso es que la inusual relación interracial fructificó y el casamiento tuvo lugar entre 1547 y 1548. Impulsado por algún hecho consumado, el matrimonio tuvo 4 hijos. El dramaturgo sevillano Diego Jiménez de Sison, que simplemente era un dramaturgo, compuso sobre él y sus amores con su alumna y futura esposa blanca llamada Juan Latino. Así le puso al drama. En 1556 alcanzó el grado de licenciado universitario y el 31 de diciembre de 1556
Recibió la Universidad de Granada para regirla de Pedro Guerrero, arzobispo de Granada, la cátedra de gramática y de lengua latina de la catedral, cargo que desempeñó durante 20 años. El 3 de diciembre de 1578 murió su amigo de la infancia y protector Gonzalo Fernández de Córdoba, y Juan Latino le comentaba al nuevo arzobispo Juan Méndez de Salvatierra, también de humilde cuna, su cariño a su amigo de la infancia en una sentida elegía. La elegía es un subgénero de la poesía lírica que designa un poema de lamentación. Un extracto de esta elegía es la siguiente: tanto pueden las letras leer que al faltarnos estas, mi voz saliéredes del campo tras de un arado, ni yo de una caballeriza al modo asando caballos. Se retira de la docencia en 1586, fallece entre 1594 y 1597. Fue enterrado en la iglesia de Santa Ana, donde también lo serían su esposa y descendientes. Cabe recalcar, ¿verdad?, que no solamente el hecho de ser catedrático, sino su matrimonio interracial, ¿verdad?, cosas que parece que en estos tiempos fueran nuevas, ¿verdad?, como que siempre fueron un tabú y que esto nunca se llevó a cabo, ¿verdad? Cosas interesantes que las nuevas generaciones desconocen por completo, debido a la poca criticidad y el poco interés por conocer la verdad. Bien, para terminar, unas pequeñas obras de Juan Latino fueron las siguientes. Me disculpo la pronunciación latina porque no la conozco. De lo poco que se conserva de él, tenemos los epigramas Ad Catholicum Pariter Pilimum de que Sanctissimi Pi Quinti de Austrias Carmen, de 1573. Composiciones dedicadas al presunto heredero de la corona, Fernando, hijo de Felipe II, y su segunda mujer, Doña María de Portugal, nacido en el año 1571, dedicadas al Papa Pío V, y su composición poética más extensa, Austriadis Carmen, la primera obra poética con fecha comprobada que se refiere a la batalla de Lepanto, de la que hablábamos anteriormente. Fue por lo menos escrita el 7 de octubre de 1571. La compuso en menos de un año, pues el privilegio de impresión está fechado en octubre de 1572 y utiliza el difícil latín humanístico de la época, preñado de evocaciones de Virgilio y de un gran estilo retórico. Su siguiente obra, De Translatione Corporum Regalium, de 1576, un minucioso y detallado relato del traslado del Parteón del Real Monasterio de San Lorenzo, el de Escorial, de los cuerpos reales depositados en Granada, por mandato de Felipe II, el de su madre la emperatriz Isabel, su primera mujer María de Portugal y sus dos hermanos Fernando y Juan. Junto al relato se publica el conjunto de epigramas que decoraron los tómulos. La siguiente obra sería Et Excelsissimum et Vitalissimum de Gonzalo Fernández de Córdoba, de 1585, una sentida elegida a su amigo y protector. Bien, esto sería todo de Juan Latino. Como les digo, fue la primera persona negra en tener educación académica, y fue una cosa que no fue sencilla, porque como lo dije anteriormente, tuvo que sentarse fuera a escuchar las clases académicas de su amigo. Sin embargo, lo logró, ¿verdad? Y hay personas en la actualidad que no lo logran, no logran absolutamente nada en su vida, y no sé, a veces tienen que escuchar los testimonios de personas que realmente la han pasado mal para darse cuenta que lo que les está pasando a ellos no es absolutamente nada. Bueno, por ahora es todo. Muchas gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo podcast.